Desde la primera aparición de Batman en 1939, la única persona que fue acreditada por la creación del personaje era Bob Kane. Aunque no era del todo cierto, pues Bill Finger formó parte crucial del proceso del murciélago, ya que el concepto de Kane era muy distinto del que todos conocemos. Durante 76 años el único nombre que apareció fue el de Bob Kane, a pesar de que dentro de la industria eran conscientes del aporte que otorgó Bill Finger. Pero por cuestiones de derechos y largas cláusulas entre la compañía y la familia de Kane, fue complicado reconocer a Bill Finger como co-creador del murciélago de manera oficial. En 1966, cuando la serie de Batman estaba en su mayor apogeo, Finger no fue reconocido por la producción. Sin embargo, el guionista Charles Sinclair se puso en contacto con él para escribir dos episodios centrados en el relojero. Hammett would be astonished if he knew that the lens of a transistorized TV camera unit is hidden in that antique clock. Si bien en un principio el relojero fue concebido como un villano de Green Arrow, el cual apareció por primera vez en World Finest número 111 en 1960, no limitó a ciertos productores de relacionarlo con el Caballero Oscuro, como fue el caso de la serie de los años 60, donde fue interpretado por Walter Slezak y posteriormente apareció una variante en Batman la serie animada con la voz de Alan Ratchins. Tanto Sinclair como Finger aprovecharon dicha oportunidad para reinventar al personaje sin perder la esencia del mismo, demostrando su obsesión por los relojes y el tiempo mismo. Según recuerda Sinclair, Finger tuvo muchas ideas para los diálogos del relojero, en su mayoría juegos de palabras con el tiempo y los relojes. When one is dealing with a villain like Clock King, one must use time wisely. If they should attempt to cross my plans, they'll find they're just in time to count their final seconds. And that clock's tolling the end of Clock King's crimes. Cuando ambos estaban concentrados escribiendo el guion, Finger, un poco apenado, le dijo a Sinclair si su nombre podría aparecer al principio, como una forma de compensar el reconocimiento perdido, a lo que Sinclair aceptó sin pestañear. La trama del relojero gira en torno a los robos que hace el susodicho villano con la ayuda de su banda, mientras que el dúo dinámico se encarga de descifrar a aquellos juegos de palabras para dar con el siguiente objetivo. No obstante, el mayor atractivo para el relojero es un reloj de cesio con un valor de $1,000,000, que pretende robar para después chantajear a la Corporación de Comunicaciones Amalgamadas. Solo que al final hubo un pequeño problema, ya que el dúo dinámico lo detuvo antes de que efectuara su plan. Son dos episodios bastante entretenidos, más por la mano de Finger por su fascinación con los objetos gigantes, y esta no fue una excepción. Incluso hay una escena que parece estar inspirada en aquella primera aparición del villano. La escena en cuestión es donde los encapotados son atrapados en un reloj de arena gigante. Batman, we're inside a giant hourglass. Esta versión del relojero se exploró algunos años después, ahora brindándole una identidad como Morris Tech, algo que lo distinguió de su versión de cómic en el que era William Tuckman. En los cómics de Batman 66 mencionaron que el relojero y el sombrerero loco son después de todo hermanos. La gran novedad de la serie de los años 60 es que estaba a color, una de las cosas en las que la producción se regordeaba desde la introducción, donde te decía: cuando los episodios del relojero fueron emitidos por primera vez en Estados Unidos, Charles Sinclair invitó a Bill Finger a una de las oficinas de ABC para ver el episodio en un televisor a color. Debido a que Finger solo tenía un televisor a blanco y negro, y Sinclair creyó que debía ser un momento único en el que Finger por fin viera su nombre en algo relacionado con el murciélago. Y así fue, un momento indescriptible para la vida de Finger.